piensan que el muchacho es muy calmado, porque a veces lo ven serio o de lado el apartado, y tal vez lo ven pensando, pero no es que sea calmado, es un hombre reservado que con una 5-7 cuida la espalda del chavo. Como una pantera siempre anda de negro, intimida con su porte y su cachucha, siempre al ras de la mirada, maneja muy bien las armas, le da igual cortas o largas, es el compa Samuel Fuentes, el muchacho de la barba. Cataloga más allá de una mirada, el colmillo va creciendo y sus instintos se apaciguan con las balas. Así es el guardaespaldas, el muchacho de la barba, en Jesús María y Padrino un león gordo lo respalda. Y aquí andamos al millón con mis compas de Código FN Plebes y puro enigma norteño. ¡Hay otro! ¡Ay! A la orden con el Mallito Zambada, cuando me ocupa ya sabe que en caliente hago equipo con el Traca. Tenemos muchas hazañas, parrandas tenemos varias, Culiacán sigue rifando y Don Mayo es el que manda. Soy el hijo del famoso Chico Fuentes, vengo con la misma línea y un abrazo con cariño pa' mi madre. Tamazula fue mi infancia, bueno pa' jugar billar, son recuerdos de la vida que fomentan la humildad. Aunque el viejón se encuentra encerrado, nunca descuida a los hijos, desde adentro él nos manda un recado. Que cuidemos bien al chavo, que siempre andemos armados, porque ya no es como antes y las cosas han cambiado. Hay apoyo, hay respaldo, hay palabras, saludos para el equipo, pa'l papío y pa' toda la plebada. Con el chavo a lo que manda, gracias por esa confianza, se retira Samuel Fuentes, el muchacho de la barba.